Hacia el sur hay un tesoro que me vio nacer, de gente buena, de esperanza y fe, que quiere vida, que quiere crecer. Eres tú, mi tesoro de tierra, mi convicción, mi bandera, la fuerza que me alimenta. Tengo tanto que ofrecerte y mucho más que agradecerte, porque tú me has dado siempre lo mejor. Orgulloso de mi gente, de mi pueblo tan valiente, hoy te canto que si volvieran a nacer, yo pediría que fuera en Wixla. Mi corazón lo tiene Wixla, este lugar me dio crecer y con su querer me ha hecho renacer. Viernes 30 de septiembre tomó protesta como presidente municipal del honorable ayuntamiento de Huixtla, Chiapas, del periodo 2021 al 2024, Carlos Eduardo Salazar Gam. El encargado de rendirle protesta fue el licenciado Elí de los Reyes Castillo, delegado de gobierno de Chiapas en Huixtla. Y las leyes que de ellas emanen, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal constitucional de este hermoso municipio de Huixtla, Chiapas, que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de las personas y del municipio. Sí, eso. Y si así lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Y si lo hiciere, que el pueblo también ofrece. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales y de Trascender Online Noticias? Soy Walter Rincón Robelo. Hoy es jueves 7 de octubre, esta nochecita fresca aquí en la capital chiapaneca. Y bueno, pues ya estamos en la recta final de este año, ¿verdad? Del 2021, para comenzar el 2022. Ya los aires
fríos de la temporada de navideña, antes el Día de Muertos, ya está presente, ya se siente, por supuesto. Y bueno, comentarles que estamos haciendo esta transmisión en vivo a través de los estudios de Trascender Online Noticias para recordar una de las entrevistas que hemos realizado o que realizamos en el mes de mayo, si no mal recuerdo, fue domingo 23 de mayo, una semana previa, o dos semanas previas, perdón, al proceso electoral del 6 de junio. Y esta entrevista que realizamos se la hicimos al contador Carlos Salazar Gam, quien en ese entonces era candidato a la presidencia municipal del municipio de Huixla, Chiapas, y que pues el 6 de junio, pues la gente huixleca le depositó su confianza para que hoy en día sea el alcalde de esa ciudad. Y bueno, pues también comentarles que en esta entrevista que vamos a recordar de nuevo, vamos a transmitir en unos minutos más, recordarles que Carlos Gam fue un personaje que fue demasiado atacado durante la campaña, un ataque perverso, grosero, infame, ¿no? Que lastimó incluso la dignidad humana de su familia. Pero como dice en política, los golpes que no te doblegan, te fortalecen. Y eso es lo que hoy vale la pena rescatar de Carlos Salazar Gam, un contador público, tiene una maestría en administración, es también licenciado en Derecho, y bueno, viene de la cultura del esfuerzo, como él bien lo platica en la entrevista que le hicimos, le insisto, el 23 de mayo, sí, de este año. Él reconoce que pues su mamá fue quien lo sacó adelante a él y a su hermana, vendiendo aparatos electrodomésticos, en abono, ¿no? Buscando la papa para que sus dos hijos, Carlos Salazar y su hermana, pudieran sacar adelante, primero, sacarlos adelante como hombres o como personas de bien, como ciudadanos de bien. Y segundo, Carlos Salazar Gam, pues ya con la preparación adecuada, pues buscó la presidencia municipal por tercera ocasión, y como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, la tercera es la vencida, ¿no? Así que, sin más preámbulo, vamos a presentar la entrevista que se le hizo en ese momento a Carlos Salazar Gam. Adelante, producción, por favor. Amigos de las redes sociales y de Trascender Online Noticias, soy Walter Rincón Robelo, y hoy es domingo 23 de mayo. Ya estamos por concluir este día, unos pocos minutos para que este lunes arranque, el lunes 24 de mayo. Y bueno, comentarles que desde el día viernes, con el buen amigo Fernando Figueroa Montiel, venimos haciendo una gira de trabajo, una gira de periodística, para ir cubriendo los diferentes candidatos a elección popular, principalmente los candidatos a presidentes municipales. Y bueno, en este recorrido nos encontramos en la zona costa de Chiapas, específicamente Huixla, La Piedra, ¿no? La ciudad de La Piedra. Nos encontramos con el amigo Carlos Eduardo Salazar Gam. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, mi Walter? Buenas noches. Gracias por compartir un espacio aquí contigo. Pues bien, tranquilo, bien emocionado, ya terminando la agenda pública del día de hoy. Oye, por cierto, yo veo que tuviste una intensa gira, ¿eh? Tuviste en el cantón El Cedral, luego el Francisco y Madero, ¿verdad? Y aquí en la cabecera municipal, todos los eventos con bastante gente, ¿no? Veo que traes ahí arraigo, mi Carlos. Sí, pues fíjate que pues esto es gracias al trabajo. Nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años, ¿no?, un trabajo intenso. Hemos tratado de ayudar a la gente y siempre que nos busca, pues la gente siempre ha tenido una respuesta. Hemos sido respetuosos con ellos y hoy que Dios y la vida nos da la oportunidad de contender por el Partido Verde Ecologista de México a la alcaldía, ¿no?, de aquí de este municipio de Huixla, Chiapas, el municipio de La Piedra, como dicen por ahí, ¿no?, al que primeramente Dios, una vez llegando, también vamos a echar a andar un buen proyecto turístico, porque es algo emblemático, es algo que nos caracteriza y pues eso está muy presente y es parte de las
prioridades de este proyecto. Pues Carlos, a mí me gustaría empezar la entrevista, esta pequeña entrevista que estamos haciendo, pues saber quién es Carlos Eduardo Salazar Gann, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Sí, mi Walter, mira, pues Carlos Gann, más conocido, pues el pueblo, casi todos me conocen. Pues yo vengo de una familia humilde. Mi madre, quien fue padre y madre para mí, ella, pues a base de su esfuerzo, ella era una señora comerciante que vendía grabadoras, vendía estéreos, televisiones. Ahí andaba mi madre vendiendo ventiladores en todas las dependencias, en abonos. Y pues bueno, con mucho esfuerzo nos logró sacar adelante. Somos dos hermanos, una hermana y yo, que soy el más chico. Pues nos dio la oportunidad de estudiar y bueno, pues la vida también nos ha bendecido, hemos tenido trabajo, nos incorporamos en una ocasión a un ayuntamiento en el periodo 99-2001, que fue la única vez que hemos trabajado ahí en el ayuntamiento. Ahí en ese tiempo presidió el contador Carlos Martínez Martínez, y digo, desarrollamos también un tema político, administrativo. También trabajamos en el ámbito estatal, federal. Y bueno, hoy por hoy, pues déjenme decirle que ya es la tercera ocasión. Yo creo que esta, primeramente Dios y con la ayuda de la gente, va a ser la vencida. Participamos dos veces y pues Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? En aquel tiempo, pues a lo mejor faltaba experiencia, a lo mejor faltaba madurez y bueno, no sé, a lo mejor otras cosas, ¿no? Pero hoy por hoy, con la experiencia, con la madurez, más preparado, creo que estamos firmes, puestos y dispuestos a dar la batalla y a dar la lucha por este pueblo que tanto queremos. Lo que sí no ha faltado, Carlos, creo que es que la cultura del esfuerzo, ¿no? Que tú provienes de la cultura del esfuerzo, ¿es correcto, no? Sí, así es, pues eso es innegable. Yo no es presunción, no es campaña, no es político. Yo provengo de una familia humilde, como les digo, y precisamente de la cultura del esfuerzo. Mi madre fue que se esforzó siempre por darnos escuela, por darnos estudio. Y ella decía siempre, pobrecita mi madre, en paz descanse, donde quiera que esté, ella decía que pues ella no nos iba a dejar herencia. Ella, la herencia que nos iba a dejar era el estudio. Por eso ella siempre se esforzó en mandarnos a la escuela y pues las cuotas que tenían que pagarse en aquellos tiempos, pues ella veía cómo le hacía, pero las pagaba, y esa fue la herencia que nos dejó. Afortunadamente logramos terminar una carrera. Soy contador público titulado, soy licenciado en Derecho también, tengo una maestría en Administración, que pues gracias a Dios y al trabajo también pudimos terminar, ¿no? Claro, me llamó poderosamente la atención, Carlos, el que ahorita en la noche, estabas en un barrio emblemático de Huixla, ¿no? San José, creo que se llama, ¿verdad? San José. Y ahí tuvo la oportunidad de hablar, uno de los oradores fue Carlos Martínez. Sí. Y él destacó algo que me llamó, insisto, poderosamente la atención, porque él destacó que tú eres una persona preparada, cosa que del otro lado no hay. O sea, tienes una licenciatura, dos licenciaturas, ¿no? Sí. Eso también le da cierta confianza, cierta certidumbre a la población de que aquí se pueden hacer bien las cosas. Sí, de hecho, el haber estudiado y el habernos preparado y el haber caminado también ya en varios espacios y en los tres órdenes de gobierno, ¿no? Estatal, municipal y federal, pues también nos da el conocimiento, ¿no? Y la experiencia, y como les dije, no se trata nada más de saber qué es lo que hace falta, sino se trata de saber cómo vas a resolver los problemas. Y eso yo creo que hay experiencia y basta, a pesar de que no hemos sido presidente, pero conocemos la mayoría de las reglas de operación y de los lineamientos operativos, ¿no? Carlos, ¿qué te preocupa y qué te ocupa para Huixla? Fíjate que a mí me da mucha tristeza que mi pueblo cada día se vaya deteriorando. Yo soy un hombre que aquí nací, aquí crecí, y el día que Dios diga, pues aquí me voy a morir y aquí me van a enterrar, y yo quiero dejarle a mi hija, a mi esposa, a mi familia, un mejor futuro, un mejor lugar donde poder vivir. Y creo que hoy estamos en una gran oportunidad
de poder lograrlo. Y vamos a hacerlo, pero no podemos solos, Walter. La verdad es que necesitamos la ayuda de todos. Hay gente muy valiosa acá en nuestro pueblo, muy preparada, y que este proyecto, que es un proyecto integral, donde se escucha la opinión de todos, seguramente va a ser un proyecto bien integrado y bien completo. Eso realmente me llama, me obliga, me siento muy comprometido de poder dar lo mucho o poco que sé para que este pueblo le vaya mejor. En caso de que el voto te favorezca, que tengas tú el triunfo electoral este 6 de junio, ¿qué es lo que vas a hacer inmediatamente? Una vez el primero de octubre, ¿qué vas a hacer? Pues antes del primero de octubre, antes, digo, yo sé que tú haces las preguntas, pero permíteme darte mi respuesta. Antes voy a ir a agradecerle a toda la gente, a todos los lugares donde me recibieron, a todos los lugares donde me dieron su confianza, a todos los lugares donde creyeron que es posible este proyecto. Voy a ir a agradecerle a la gente y en ese inter también ya empezar a preparar todos los expedientes, todo lo que los requerimientos que se recogieron y todos los compromisos que se firmaron, empezar a hacer los expedientes técnicos para una vez, el primero de octubre, en donde tenga que hacerse gestión, se hace gestión. Y donde tenga que empezarse la obra, se empiece la obra. Y donde se tenga que ver la parte sensible del desarrollo humano de toda la población, también. Precisamente, Carlos, sobre el tema esto, ¿no? Yo veo que en esta gira que te tuve la oportunidad de acompañarte, vi que tú firmas, tú pones con tu puño y letra, escribes la necesidad de la colonia, del barrio, del ejido, del cantón, y lo firmas, ¿no? Sí. Eso me llamó la atención. ¿Por qué hacerlo así, Carlos? Fíjate que pues nos heredaron o nos están heredando un municipio donde a la gente le engañaron, donde a la gente la usaron, donde a la gente le prometieron, y por supuesto que hoy la gente ya no quería nada, porque ya no estaba dispuesta a seguir con más de lo mismo. Entonces hoy nosotros, que tenemos la voluntad, las ganas y el deseo de hacer bien las cosas, por eso no nos tiembla la mano, no nos tiembla el pulso para firmar, ¿no?, ese formato, ese papelito, como algunos andan denostando, pero que es un papelito, papelito habla, ¿sí?, que habla por sí solo y que le va a dar certeza y que va a estar acompañado por el visto bueno del notario público, ¿no?, que le va a dar fe y legalidad a las cosas, para que, como decimos y como dijimos anteriormente, el primero de julio se empiece ya con este proyecto de transformación. Perfecto. Oye, Carlos, pero tú en las dos ocasiones, ¿verdad?, que has, sí, participado, las personas se han volcado en favor tuyo, sin embargo, el resultado no ha sido pues halagador. ¿No tienes miedo de que te vayan a hacer lo mismo? Fíjate que efectivamente yo por eso no tengo resentimiento con mi gente, yo no tengo resentimiento con el pueblo, porque la gente me ha apreciado y me ha querido. Yo recuerdo la última campaña, eran ríos de gente, mares de gente, ¿no?, hasta donde volteaba yo a ver se desaparecía. Pero yo estoy agradecido con ellos, porque incluso te doy un dato, Walter, yo he sacado más votos aún no ganando con gente que ganó con menos votos, obviamente en otras elecciones. Entonces yo creo que hoy por hoy Huistla ya tocó fondo. Hoy por hoy no tengo miedo. Hoy por hoy este proyecto está puesto en la mano de Dios, y yo creo que más que tranza, más que robo, va a ser la decisión de lo que Dios diga. Si Dios está de acuerdo que estemos en la presidencia municipal, así va a ser. Y si no, aceptaremos, como siempre ha aceptado, con valor y responsabilidad, los designios de él. Perdón, Carlos, yo veo, aquí tengo un tríptico tuyo, veo que tienes propuestas muy, muy concretas, ¿no? Lo del agua potable, ¿verdad?, las calles, todo esto que tú plasmas aquí en un tríptico es el resultado de la experiencia, del conocimiento, de ir
tocando casa por casa, ¿verdad? Es correcto. Sí, principalmente es el resultado de la visita, ¿no? Del lugar, de llegar a ver, ¿no? De manera física, de manera personal, qué es lo que le está doliendo a la gente, qué es lo que le está doliendo al lugar, qué es lo que le está doliendo a la colonia, al barrio, al ejido, a la ranchería, ¿no? Y obviamente, ya una vez teniendo el resultado de lo que la gente está pidiendo, pues también proponer y decirles que hay la manera real de cómo hacer las cosas, que sí se pueden hacer las cosas. Perfecto. Y bueno, pues Carlos, ya para finalizar, ¿algún mensaje que tú le quieras dar a tu pueblo de Huistla? Yo terminaría, Walter, agradeciéndote principalmente este espacio, agradeciendo al pueblo de Huistla, a todas las redes sociales, a todos nuestros amigos de las plataformas digitales, decirles que, y a toda la población en general, por supuesto, ¿no? Donde quiera que esté, decirles que este es un proyecto serio, este es un proyecto responsable, este es un proyecto donde cabemos todos, ¿no? Aquí estamos incluidos todos, aquí lo único que queremos es que a Huistla, a todo Huistla, le vaya bien. Y creo que todos hoy por hoy estamos esperando verdaderamente un cambio que favorezca a este lugar que tanto queremos. Muchas gracias, buenas noches y que Dios me los bendiga a todos. Perfecto. Bueno, pues amigos de las redes sociales y de Trascender Online Noticias, pues ya escuchamos las palabras de Carlos Eduardo Salazar Gam, quien es el candidato a la alcaldía de Huixla por el Partido Verde Ecologista de México. Y bueno, pues ahí está el planteamiento, es firmar los compromisos y por supuesto también comentabas también, ¿no?, que un día antes de la elección se va a hacer un evento en donde va con notario público, va a sellarse el compromiso jurídico, ¿no? Con todas las normas jurídicas, ¿verdad? Para que esto que lleva el caso, al firmarlo ante el notario público. De antes de que se termine el plazo oficial, ¿no? Porque okay, el plazo oficial es hasta el 2 de junio, ¿no? El 2 de junio es correcto, sí, sí. Bueno, pues ahí está plasmado estos compromisos, es ahora cada quien en la soledad de su cama, de su casa, de su vehículo, ¿no?, que tome la mejor decisión. Aquí está un proyecto, que lo acaba de decir Carlos, que Huixla ya está cansada de lo mismo, y bueno, pues esta es una alternativa viable, razonable incluso, ¿no?, y que cada quien tome su mejor decisión. Y bueno, amigos de las redes, pues nos vemos hasta la próxima. Y bueno, amigos de las redes sociales, esta fue la entrevista que el día 23 de mayo le hicimos a Carlos Salazar Gán, en aquel entonces candidato a la presidencia municipal por el municipio de Huixla, por el Partido Verde Ecologista de México. Y si me lo permiten hacer un comentario personal, creo que menudo trabajo le espera a Carlos Gán, puesto que José Luis Laparra Calderón, el anterior presidente municipal, le dejó pues un municipio con muchos problemas, obviamente la mayoría de las calles en deplorables condiciones, un inoperante sistema de agua potable, obras sociales mal planeadas que han provocado la crisis en los comercios de la zona centro, independientemente, ¿no?, de la pandemia. Entonces tiene un gran reto Carlos Gam, ahora que comienza su trienio como presidente municipal de Huixla, Chiapas. Y bueno, esperemos que le vaya bien. Y lo que me llamó poderosamente la atención fue cómo él en la entrevista siempre se refiere con cariño al pueblo, a su pueblo, ¿no? Que es, a pesar de que intentó lograr la candidatura para la presidencia municipal, en dos ocasiones no lo logró. Y en esta tercera, pues prácticamente ya también con el hartazgo, hay que decirlo, con el hartazgo de los huislecos por esta administración pasada desastrosa, pues bueno, pues hoy Carlos Gán tiene el voto de confianza. Y bueno, ya también como lo comentó, en los primeros días de su gobierno, en los primeros acciones de su gobierno, pues prevé iniciar
un ambicioso proyecto turístico aprovechando la piedra, ¿no? Que es símbolo identidad de los huislecos. Bueno, ahí está la entrevista que le hicimos, insisto, el 23 de mayo del 2021, 15 días antes de las elecciones, en donde él en el municipio de Huistla resultó ganador. Y bueno, un saludo a todos los huislecos, por supuesto, a los de la zona costa, al Soconusco y bueno, en fin, a todas las regiones del estado de Chiapas en donde nos ven y nos escuchan, por supuesto. Un saludo para ustedes y con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Adelante. Ahora más que nunca, yo votaré por Carlos Gann, por el progreso en mi ciudad. Ya no podemos esperar, por él vamos a votar, es el momento de cambiar. Vamos con Carlos Gann, haciendo historia. Vamos con Carlos Gann, juntos por la gloria. A Carlos Gann ya le toca, a Carlos Gann ya le toca. Vamos con Carlos Gann, juntos con el verde. Vamos con Carlos Gann, lo dice la gente. Con Carlos Gann para presidente. Ya te toca el Huixla que mereces. El 6 de junio, ¿por quién van a votar? Por este Carlos Gann. Por Carlos Gann. Por el contador Carlos Gann. Por Carlos Gann. ¿Confían en él? Sí, ¿cómo que no? Ahora más que nunca, yo votaré por Carlos Gann.